Brasil. Me leva à Avenida Brasil. Vai viajar, Avenida Brasil. Me leva à Avenida Brasil. Vai viajar. Nada congelado, sino que moviéndose en tu pantalla, Pablo Torsini. Hola, chiques. Volvimos. Estamos. Estamos en Brasil ya y vamos a hablar de este disco del que hablamos al principio del programa. Un disco que salió este martes, 25 de mayo. Y como decíamos, es un disco que ya tiene, que fue grabado hace más de 50 años. Es un disco nuevo de Tim Maia. ¿Se acuerdan de Tim Maia, no? Sí, lo recordamos. Claro. Un loquito lo lindo. Lo recuerdan. Uno de los brasileros que más alegría nos ha dado a algunos. Pasamos sobre todo acá, a Gaby le gustó mucho la historia del disco ese que había hecho cuando se metió en una secta racional y que como en esa época, bueno, tenía que limpiarse, dejó de tomar drogas, alcohol, y eso es uno de los discos que mejor interpretados está por Tim Maia, que es un artista muy popular en Brasil, que arrancó su carrera en 1970 y murió en 1998 y dejó muchísimos discos grabados, y eso, es un artista súper popular, que tocaba los bailes y que hacía música muy bailable y si no, unos lentos como para chapar. Ese era más o menos el repertorio de Tim Maia, que además, cuando lo presentamos en algún momento, fue un artista que después de formar su... ¿Saben cómo se llamaba la primera banda de Tim Maia? ¿Cómo? Los Sputnik. Bueno, un adelantado total. Estaría muy de moda. Bueno, pero y la historia de Tim Maia es que de joven, cuando no anduvo lo de los Sputnik, consigue de una forma bastante rara, porque se lo paga la iglesia del barrio, irse a Estados Unidos a vivir, porque le gustaba Estados Unidos. Consigue vivir un tiempo allá, vuelve deportado, pero cuando vuelve era un tipo que tenía mucha data de lo que estaba pasando a finales de los 60, el soul, la música negra y todo eso, y cuando vuelve la rompe en Brasil. Bueno, el primer disco de Tim Maia, el primer disco que le editan, que le edita una discográfica, salió en 1970. Y desde ahí para acá tiene muchísimos discos. Murió en el 98, quedó un hijo de Tim Maia, y de ahí para acá siempre hay problemas con los derechos de esos discos, porque algunos son de una discográfica, otros son de Tim Maia, algunos no se editaron por mucho tiempo. Bueno, ese es un tema que al día de hoy sigue medio complejo. Y lo que pasó esta semana es que el hijo de Tim Maia, que se llama Carmelo Maia, que lo pueden buscar en Instagram como Carmelo Maia, así todo junto, parece que encontró un baúl con muchas cintas de su padre, y entre esas cosas que encontró, encontró unas cintas de 1970 donde había canciones de ese primer disco de Tim Maia, que fue muy popular en Brasil, cantadas en castellano. Era prácticamente ese primer disco, pero cantado en español. Bien. Y que quedaron ahí y que nunca se editaron, al parecer era un proyecto que no fue exitoso en ese momento, y quedaron guardadas. Entonces lo que hizo Carmelo Maia fue buscar a alguien que las restaurara, fue con un productor y trabajó sobre estas cintas, y este martes lanzó en todas las plataformas, va a salir en CD, va a salir en vinilo, un disco nuevo de Tim Maia, que son estas canciones cantadas en español y que le puso como título Yo te amo. Así que si quieren escuchamos el tema que le da título al disco, que es una versión de ese Eu te amo que había salido en el primer disco de Tim Maia. Y después contamos un poquito más de este nuevo disco de Tim que salió esta semana con canciones cantadas en un español bastante chapucero. Fíjense, porque hay palabras que están bien traducidas y otras que quedan en brasilero porque no le encontraron la forma de traducirla y quedaron así también. Es que te miro. Dale. Toda vez que te llamo. Toda vez que yo
pienso en darte. Estábamos escuchando a Tim Maya y esta versión de Yo te amo, que se llama así en español, pero vieron que dice Yo te amo, menina, tira en un momento porque claro, no le encuentra la traducción ahí. Y es algo que pasa en varias de las canciones de este disco, que yo no sé bien cuál habrá sido la intención original. Quizá dijeron, grabémoslo en español, por ahí podemos llegar al mercado latino. Bueno, el tema es que eso quedó guardado, incluso era como medio secreto, no sabía nadie que esto existía. Y el hijo de Tim Maya, Carmelo Maya, que lo pueden buscar ahí en Instagram, lanzó esto esta semana. Y hay mucha gente muy entusiasmada porque suena muy bien. Lo que sí le pidió a quienes hicieron la restauración era que no editara ni cortara nada. Entonces está la voz de Tim Maya ahí como muy viva. Y es como medio impactante esto de encontrar un registro que nunca se había escuchado de una voz tan popular como es la de Tim Maya en Brasil. Así que por lo que vi tiene muy buena repercusión este disco, que ellos escucharán como algo raro también, porque lo escuchan cantando en este español chapucero que estábamos escuchando. Vamos a seguir escuchándolo, así llegamos a escuchar las tres canciones de la Avenida Brasil de hoy. El segundo que tenemos para escuchar se llama Azul Color del Mar, que así es como suena la traducción que le pusieron en este disco en español. Y es otra de las canciones bastante populares de Tim Maya que acá aparecen cantadas en español. Ah, si el mundo entero me pudiese oír, tengo mucho que contar, decir que aprendí que la vida gente tiene que entender que uno nace para sufrir, en cuanto otro ríe.
sufre siempre debe procurar por lo menos encontrar razón para vivir. Ve en la vida algún motivo para soñar, tener un sueño todo azul, azul color del mar. Sufre siempre debe procurar por lo menos encontrar razón para vivir. Ver en la vida algún motivo para soñar, tener un sueño todo azul, azul color del mar. Ahí estamos escuchando a Tim Maia y este azul color del mar, de este disco que salió, como contábamos, este martes. Es un lanzamiento en todo el mundo a través de las plataformas. Están ahí en, bueno, en Spotify, en todos lados. En YouTube lo podés encontrar también. Y lo que me gustó, que no sabía y lo llegué por esta noticia, es que hay un Instagram oficial de Tim Maia, que es @timmaia.oficial. Donde, y un YouTube también, donde están subiendo todos los discos de esta forma legal, y a este disco en particular lo están acompañando con algunos videos que cuentan un poco la historia de cómo encontraron esas cintas, de cómo hicieron esa recuperación, e incluso algunos invitados que llamaron a opinar sobre el disco. Ahí lo van a encontrar en a Caetano Veloso, justamente contando qué le parece estas regrabaciones, o en realidad esta grabación que encontraron de este primer disco de Tim Maia cantado todo en castellano. Para cerrar, vamos a dejarnos con uno que es de los que más me gusta a mí. Se llama Primavera. Y que el autor del disco se llama, el autor del tema, porque este es el, son canciones del primer disco de Tim Maia. Y entonces en ese momento no tenía tantas canciones. Después tuvo sus grandes éxitos. Y en este disco había 4 canciones que eran de un artista llamado Cassiano, que justamente se murió ahora hace un par de semanas, y entonces el hijo de Tim Maia quiso hacerle un homenaje a Cassiano, y por eso le puso Yo te amo, que era también un tema de él, al disco. Bueno, este Primavera también lo había compuesto junto con Tim Maia, y es otro de los que podemos escuchar al gran Tim Maia cantando en español en la Avenida Brasil de esta semana. Cuando el invierno llega, yo quiero estar junto a ti. Puede el otoño volver, yo quiero estar junto a ti. Porque te amo,
tum, 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 pa, tum, tum.